reporte diario de Enfoque Regional hoy llegó hasta el municipio de La Paz. Aquí, la escuela número 188 de Villa Nelly está en obras y próximamente comenzará a funcionar en su nuevo edificio. La escuela número 188 de Villa Nelly está en obras desde julio de 2013. Uno de los motivos es su transformación en escuela de tiempo completo. Se trata del anexo de edificios totalmente nuevos a los que se sumarán las refacciones del actual edificio en el que funciona la institución. ¿Por qué se decidió construir esta nueva escuela? Bueno, acá estamos en una zona un poco nueva en su historia como barrio. La escuela en este año está cumpliendo su cincuentenario. Y es una villa, Villa Nelly, que se ha poblado y hay mucha población de niños en esta zona. No hay centros culturales ni recreativos cerca. Lo más cerca es La Paz a Las Piedras. Nuestros niños, por su problemática un poco económico-social, no tienen mucho acceso a todo lo que es recreación, centros culturales. Entonces se consideró, no, tampoco hay escuelas de tiempo completo en la zona de La Paz, se consideró como un lugar, una zona estratégica para una escuela de tiempo completo acá, con una propuesta diferente que apuntara a estas cosas, de que los niños tuvieran otras oportunidades. Otro de los aspectos que influyó en la consecución de estas obras es el incremento de la población escolar. Acá esta escuela en el 2012 estábamos con 142 alumnos, ahora actualmente estamos con 185. Sabemos que la villa en cuanto a alumnado ha crecido y va a seguir creciendo. Tiene un predio muy amplio, o sea que estaba bueno toda esta parte de que se pudiera edificar y se pudiera construir en un predio así. La obra, o sea, prevé esta realidad que es la construcción de 8 salones, 2 aulas que corresponden a inicial, que es toda la parte nueva, que son las aulas nuevas que se están construyendo, y después primero a sexto, que se va a construir en la parte vieja, o sea que se va a hacer un reciclaje a donde estamos funcionando ahora. O sea que tendríamos 8 aulas y después un espacio muy amplio de patios. Y una cosa linda que se incorporó es el establecimiento de canchas. Hay 2 canchas, una cancha multiuso, asfaltada, y otra cancha con césped para fútbol. 8 aulas a nuevo, amplios patios, baterías de baños, cocina y comedor, canchas de uso múltiple, invernáculo y hasta un proyecto paisajístico y ornamental forman parte de los trabajos que se realizan. En pocos días, alumnos y docentes pasarán a usufructuar parte del nuevo edificio escolar para dar lugar a las obras de refacción en el actual local, etapa final del plan de obra para la escuela número 188 de Villa Nelly, que a fines de este año disfrutará pleno de su nuevo local. Prácticamente en el final de este reporte y de esta recorrida por la nueva escuela 188, te invitamos a conocer más información de la región en nuestras carteleras. Finaliza este reporte diario de Enfoque Regional, hoy desde el futuro edificio de la escuela número 188 de Villa Nelly. Antes de irnos, te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en YouTube y Facebook y mañana reencontrarnos en este espacio en el que juntos conocemos más de nuestra región.